Buenas noches a todos. Iniciamos la conferencia de prensa con el profesor Pablo Autori. Inicia preguntando Daniel Osorio, de La Voz de la Raza. Buenas noches. Mira, mi respuesta va a ser para cualquier clase de pregunta, la misma. Entonces, ya voy a contestar, después pueden preguntar. Pero mira, nada que ver con nosotros. Primero, pedir disculpas a nuestra hinchada, porque hoy todos estamos avergonzados. Porque no jugamos a nivel técnico, tático, físico y mental, abajo completamente. Entonces no hemos jugado. Y cuando así es, voy a ser leal a mí mismo, ¿okay? Asumiendo la responsabilidad. No puede ser otra cosa sino esta. Entonces, cualquier clase de pregunta, perdóname, pero no voy a salir, huir de esta... Nessas palavras que já he hablado. De acordo? Então, com toda a liberdade e respeito, podem perguntar, mas não vou ouvir muito disto. Porque não há o que falar, mira. Não há qualquer tipo de justificativa a não ser aquilo que passou. Então, essa é minha responsabilidade e as assumo. Profe, buenas noches. Olá, saludo especial. Bien. ¿Qué buscó con el cambio de el señor Gianluca Rivera por Cristian Moya en el minuto 42? Si tenemos en cuenta que Rivera es de corte ofensivo y Moya es de corte defensivo. Yo ya he hablado, cara, mira, no voy a contestar cualquier clase de pregunta que no sea mi responsabilidad, ¿ok? El hecho de Moya no está equilibrado emocionalmente, porque no comete estos errores que ha cometido de paz, me ha hecho cambiarse. Yo no iba a esperar, no sé cuánto tiempo fue de partido, porque no estaba preocupado con esto, ¿okay? Pero mira, este es un tema claro que tiene a ver con que nosotros no hemos jugado. No puedo hablar nada que no sea esto, ¿okay? No puedo hablar de jugadores, no puedo hablar de nada, a no ser asumir la responsabilidad por esta noche muy mala que tuvimos. Pregunta John Hill de Colmundo Radio Deportes. Gracias, amigo. Buenas noches. Hola. Para Deportes 5 de Colmundo Radio a nivel nacional. Profesor, entendiendo que es mejor llegar que estar, ¿cuál o quiénes son los delanteros de Nacional? ¿Cuál es la instrucción? Lo digo porque Barcos en situaciones lo vemos fuera del área y también hoy ingresó Duarte y no lo vimos como en situaciones como centro delantero. ¿Cuál es la instrucción de cuáles son las instrucciones para la instrucción era empezar él a Vladimir por dentro y Omar Duarte por fuera. Mira, pero yo no voy a hablar de jugadores, si fueron bien o mal, ¿okay? Seguro que nosotros no hemos jugado hoy. Entonces, cualquier cosa que hable va a ser justificar algo que no tiene justificación. ¿De acuerdo? Pregunta Ariola ya de Tertulia Verdolaga. Gracias. En vivo para Ondas de la Montaña. Buenas noches, profesor Autori. Desde nuestro concepto, nosotros vimos un cambio de módulo que antes era 4-1-2-1-2 y se cambió a 4-3-3. ¿Ese módulo va a seguir imperando en los próximos partidos, más allá de la actuación que se vio hoy? Por favor, ¿puede repetir el inicio de la pregunta? Porque sí, antes el módulo clásico de Nacional con el que había jugado durante todo el semestre fue 4-2-1-2-1. Y nosotros desde nuestro concepto vimos un 4-3-3 con Vladimir por un costado, Cepelini por el otro y una línea de tres con Rovira, Aldo Leao y Sebastián Gómez. Quisiera preguntarle si ese tipo de planteamientos, ¿cómo lo vio y si va a seguir siendo constante en los próximos partidos? Yo creo que ahí hay un error de interpretación. Nosotros siempre jugamos con 4-3-3, ¿okay? Muy claramente, con un jugador de media cancha, ¿okay? Haciendo un papel de ida y vuelta, y cuando toca defender con dos jugadores, que normalmente son Rovira y Gómez. Esto que hemos hecho siempre, ¿ok? Pero
El hecho de no poder contar con algunos jugadores, yo no voy a quedarme fijo en algunas cosas. Planteamos e intentamos la mejor manera hacer con que el equipo, con entrada de Aldo, okay, para jugar cerca de Pablo, cambiando los dos, okay, porque estábamos sin un jugador de extremo, solamente después Gianluca ha entrado. Entonces, yo creo que no hay solamente un equívoco de interpretación. Manera como nosotros jugamos siempre, cuando usted mira a jugar, a equipa salir a jugar detrás, a un triángulo en media cancha con dos jugadores abiertos y un centro delantero. Siempre fue así. Pregunta Augusto Velosa de Rafa Gol. Hola, profe, buenas noches. Indudablemente que por encima de variantes tácticas, de rendimientos individuales, en la parte individual colectiva también está el tema de actitud, ¿no? El tema de ganas, de concentración, de intensidad. Hemos asistido hoy al peor primer tiempo de Nacional en los últimos 20 años. Ni una llegada de gol en 45 minutos. Vino a aparecer hasta el minuto 72, creo, la primera llegada de gol. ¿No le parece, profe, que por encima de todo es las ganas, la falta de actitud? Usted tuvo que cambiar ese equipo, el chip, en el intermedio, me parece. No. Esto es claro. Ya voy a volver a hablar algo que tiene a ver con circunstancias. Mira, el equipo siempre ha metido. Una cosa es querer, otra es poder. Y hoy nosotros no podemos. Por esto he empezado hablando del tema técnico, táctico, físico y mental. No hubo. Entonces, nosotros no jugamos hoy, no jugamos. Esta es la realidad. Estuvimos en la cancha, pero no plasmamos nada de aquello que nosotros normalmente estamos acostumbrados a hacer. Fue muy malo, y esto que he empezado a hablar justamente, entonces, las palabras son las mismas, ¿no? La responsabilidad es mi responsabilidad. En el que toca los jugadores, quiero que ahora okay, puedan descansar y empezar martes de una otra manera. Y para mí, lo más importante es el partido que va a venir. ¿Qué clase de reacción vamos a tener? Esto para mí va a ser importante para poder después contestar esto. Okay? Hasta este momento, no concordo, porque el equipo siempre ha metido, y los jugadores siempre han jugado con una actitud muy buena, no solamente en los partidos, pero también en los entrenamientos. Entonces, yo creo que hoy querían, pero no podían. Y se queda una imagen de que se faltó ganas. Pero esto que usted ha hablado fue perfecto, ¿no? Porque hemos hablado en intermedio esto, ¿no? Nosotros no hemos finalizado una vez. Y ha pasado, sin duda. Profe, buenas noches. Estamos en directo para Win Noticias en este momento. A 10:23 minutos de la noche. A ver, yo no sé si es bueno hablar de los ausentes. Dicen que no, porque los ausentes, pues para mucha gente no significa mucho, pero el no tener hoy hombres como Lucumí, como Gerson Candelo, que son explosivos, que abren la cancha, que le aportan fútbol al equipo, ¿lo perjudicó en la idea ofensiva nacional o no? Yo no soy hombre de justificativos. Por eso empecé hablando y asumiendo la responsabilidad. Mira, uno no puede hablar porque tenemos que tener soluciones. Es nuestro trabajo, es este. Mira, no hay justificativa. Cualquier cosa que hable acá, no acepto. ¿Okay? No me permito crear cualquier tipo de justificativa que no sea encarar la realidad, que no hemos jugado hoy, no tuvimos reacción, y ahí pasa por aquello que he hablado, ok, y que yo he empezado a hablar. Física, técnica, táctica y mentalmente estuvimos completamente fuera, ok, abajo daquilo que, completamente, no estuvimos en la cancha, estuvimos físicamente, pero no mentalmente, no con espíritu, no estuvimos, ok. Entonces no voy a hablar de jugadores, permítame. Bien. Pregunta Carlos Mario Arboleda de Radio Red. Profe, hola, buenas noches para Mundo Deportivo y Social de Radio Red de RCN. Carlos Mario Arboleda, el entrenamiento mental esta temporada del cuadro Atlético Nacional, ¿cómo se está haciendo para darle ese parte de tranquilidad a la hinchada, que de pronto falta esa conexión de mente y cuerpo para ver el Nacional que todos queremos? Sí, claro, por eso he hablado que querían, pero no podían. Okay, no reaccionamos, tuvimos poquísimo tiempo de partido
de Tolima y teníamos que reaccionar distinto. Por lo tanto, pelo menos el tema táctico para ahorrar esfuerzo, porque ya había un desgaste, deberíamos haber estado mejor, pero no estuvimos bien. Última pregunta, Juan Carlos Jiménez de Muneraísma. Gracias. Profe, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Lógicamente que se queda uno con la reseña de este juego, pero la verdad es que han venido pasando cosas en Nacional que uno se cuestiona. Usted lleva 3 meses en el Medellín, en Colombia, dirigiendo a Nacional. ¿No cree, profe, y usted ha sido enfático en que la responsabilidad es suya? ¿Le falta conocer todavía los jugadores de Nacional? ¿Cree que falta potencializarlos a los jugadores de Nacional? ¿No le hace falta de pronto alguien que los conozca? Por ejemplo, los jóvenes, porque usted le ha tocado por necesidad utilizar jóvenes, quienes los entrenan, qué tipo de contacto tienen con usted, es un contacto permanente, hay un conocimiento amplio de la nómina de Nacional. Desafortunadamente yo no pude oír esta clase de pregunta antes, ¿no? Entonces, hay una diferencia clara entre senso de oportunidad y oportunismo. Yo tento siempre tener la oportunidad de hablar las cosas, nada que ver, mira, hasta porque yo puedo, como he trabajado en diversas partes, no hay tiempo, no hay por qué no conocer los jugadores. Entonces, pues, hasta 3 partidos atrás estuvimos muy bien, y ahí tuvimos un bajón anímico, físico, muy claro, técnico y táctico, ¿ok? Porque no hay como aislar un aspecto solamente, ¿de acuerdo? Entonces, respeto a lo que hablas, pero creo que es intentar arreglar justificativo, ¿ok? Por un partido muy malo que hemos hecho. Tengo que asumir la responsabilidad porque es mía, ¿ok? Y esto, pero tema de no conocer jugadores, no. Mira, esta pregunta, por ejemplo, no fue colocada después que Blanco ha hecho un partidazo. No fue colocada cuando Hernández desde temprano entró. Terminó el partido, creo que usted ha mirado cómo Hernández acogía, terminó el partido, porque ha jugado en el sacrificio. Primera cosa que hizo fue agradecer su espíritu de sacrificio, porque no estaba en sus mejores condiciones. Pero no teníamos otro, mira, no teníamos los jugadores que están en la selección, entonces, nada que ver. Esta es una pregunta, perdóname, oportunista, ¿ok? Porque debería ser hecho en otros momentos también, ¿ok? Porque si no conozco ahora, no conocía 2 meses atrás. No, yo he contestado su pregunta, hablé que respeto, pero para mí, ok, en mi opinión es totalmente oportunista. Está bien su respuesta, pero nosotros hemos visto jugadores que hoy tienen Nacional en otros equipos brillando, en otras posiciones, y hoy bueno, no hacen eso en Nacional. Y les pregunto eso, si en otras posiciones darían mayor provecho que hoy no se... No, mira, nosotros estamos para desarrollar un trabajo y sacar provecho de jugadores que tenemos y jugadores jóvenes, porque el tema es renovación, esto está claro, ok. Entonces, nada que ver con conocimiento de jugador. Mira, si no es ahora, debería ser también 1 mes atrás, 2 meses atrás, ¿ok? Entonces, perdóname, pero esta clase de pregunta, yo no voy, ya he hablado, no voy a aprovechar momentos, ¿ok? Para colocar, meter cosas que son interesantes para mí, porque esto para mí es yo, si hiciera, era oportunismo. Mira. Entonces, la única cosa que tengo que hacer es aquello que hizo cuando senté acá y empecé la charla, o sea, mi responsabilidad, y ahí cada uno interpreta de la manera que quiera, pero determinadas clases de preguntas hay momentos para hacerla o no, ¿ok? Pero respeto y por eso he contestado, pero tiene que respetar también mi opinión. Gracias, ¿okay? Gracias a todos, gracias. Los esperamos en la... Feliz noche a todos. Amistad.